Bueno, ahí el titular dice: Bueno, ahí está realmente el, el título correcto. Vamos a avanzar rápidamente. Yo voy a hablar de algo bastante macro para concluir finalmente en el tema de la nutrición. Básicamente, mi tema es inversión en desarrollo humano y este, orientado al tema nutricional. Para entender un poquito, yo sé que hay mucha gente que acá lo conoce, vamos a explicar eh, en qué consiste el desarrollo humano, cuál es el, eh, cuál es el concepto. Y básicamente ahí tenemos a grandes pensadores, uno de ellos es el premio Nobel en economía, Amartya Sen, que es uno de los que soporta y ayuda técnicamente y teóricamente a crear este modelo. Abarca dos elementos importantes. En primer lugar, la formación de capacidades humanas como salud y mejores conocimientos y habilidades, y la capacidad de agencia, o sea, de movilización. Y el segundo elemento es el aprovechamiento de estas capacidades adquiridas mediante las oportunidades para participar en actividades productivas, en el, para el ocio y este, para participar en actividades sociales, culturales y, o políticas. Básicamente, ahora, ¿cómo medimos este concepto tan amplio? Y para eso se ha creado un, un índice, al que denominamos el índice de desarrollo humano, que tiene básicamente tres dimensiones, tres dimensiones salud, educación, estándar de vida y este, indicadores que pues, permiten medir estos, estas dimensiones. Este es un concepto que ha superado ampliamente al concepto del Bruto Interno Bruto, que solamente mide un componente, que es el tema de, del ingreso. Y ahí tenemos, para medir la salud, tenemos un indicador que simplifica, que es la esperanza de vida al nacer. Para medir la dimensión de educación, tenemos dos indicadores que nos miden, en primer lugar, años promedio de instrucción, que mide básicamente el presente y el pasado. Y, Año esperado de instrucción que apunta al futuro. Este índice es un índice compuesto y básicamente nos permite ver la evolución que tienen los países en estas tres dimensiones. Y vamos a ver que la nutrición tiene mucho que ver con estos temas. Ahora veamos un poquito qué está pasando en el mundo. El último informe del 2013 de Desarrollo Humano a nivel mundial habla de que hay cambios tectónicos en el mundo, es decir, hay cambios radicales. Incluso la tapa del material del informe eh, muestra al sur como en el norte y al norte como en el sur, hay un cambio radical. Ustedes ven ahí que hay como 40 países que han dado saltos importantes a nivel de desarrollo humano cuando uno mide 1990 versus 2012. Y entre esos países, además de tener a Corea del Sur, a Chile, México, Brasil, también tenemos países africanos que están dando saltos importantes, que están mejorando significativamente en su índice de desarrollo humano. O sea, estamos en un mundo cambiante. Eh, ahora, lo que nos, pre nos preguntamos es por qué algunos países actúan mejor que otros, por qué estos 40 que vimos ahí, ¿qué han hecho? ¿Qué podemos aprender de ellos y cuáles son los impulsores compartidos? En primer lugar, eh, el denominador común en estos países es que son estados desarrollistas proactivos. ¿Eso qué significa? Básicamente que estos países tienen compromiso, o han tenido siempre, o hace rato, que tienen compromiso eh, de largo plazo con el desarrollo humano. Por otro lado, la promoción activa en la creación de empleo también caracteriza a estos países. La priorización de inversiones públicas en salud y educación y este, apoyando las capacidades industriales. Eh, ¿Qué podemos hacer para sostener el desarrollo humano para las generaciones que vienen? En primer lugar, la promoción de equidad, voz y rendición de cuentas. Países con menos desigualdad actúan mejor y mejoran el desarrollo humano. En segundo lugar, la educación de las mujeres es esencial para reducir la desigualdad de género. En tercer lugar, una juventud educada e interconectada también demanda mayor rendición de cuentas, lo cual es fundamental para el desarrollo humano. Y cuarto, la participación y la inclusión es esencial para la estabilidad y la cohesión social. Tiene que haber un rediseño para una nueva era, un pluralismo coherente ascenso en las instituciones regionales y en los mecanismos financieros. Vamos a ver que eso va a pasar a nivel mundial. Y enseguida vamos a ver un gráfico que muestra por qué esto va, va a ir pasando. Más espacios para los actores no estatales y una gobernanza global, es decir, una justa representación y responsabilidades compartidas. Avancemos un poco más. Ahí vemos un gráfico que muestra, ustedes se fijan que eh, este gráfico que está en inglés acá muestra que hay 10.18 trillones de dólares en las reservas mundiales. Y de esas reservas mundiales, el 67% está en las economías emergentes. Ya no están las potencias del norte. ¿Sí? Entonces, evidentemente va a, haber un, va a haber un cambio radical a nivel planetario. Y van a aparecer nuevos bancos de desarrollo de infraestructura, nuevas instituciones que puedan facilitar la integración regional y el relacionamiento sur-sur. Estamos hablando de eh, países como... India, China, Brasil, eh, Sudáfrica y otros países que están avanzando rápidamente. Y una nueva comisión del sur, esto que, está, que se difundió en este informe, está próximo o está pasando en este momento. Y básicamente una de las razones es que los fondos de las reservas mundiales están ya en países emergentes. Respecto a Paraguay, eh, vamos a aterrizar acá y después vamos a terminar con el tema de nutricion nutricional. Eh, el informe de desarrollo humano, ¿qué nos pinta respecto a Paraguay en el contexto de América Latina? En el año 1980, Brasil estaba con un índice de desarrollo humano por debajo de Paraguay. Eh, hoy, el último dato difundido a nivel mundial es el 2012, vemos que Brasil está muy por encima de Paraguay. La velocidad con la que están mejorando los países... De, de otras regiones, estos 40 que mostrábamos más nuestros países del cono sur, es mucho más grande, la es mucho más veloz el proceso y tiene que ver con estos impulsores que vimos recién. Estados desarrollistas proactivos, estamos hablando de compromiso de largo plazo con el desarrollo humano, priorización en la inversión en la salud, la educación, etc. Eh, hoy en día los países de Europa Occidental, si bien están sumamente desarrollados, destinan el 27% en promedio para el desarrollo humano o para la inversión social, como uno lo quiera llamar. Paraguay, con el atendimiento de la democracia, pasa de 3% inicialmente a 6% de su torta económica. Y después de 6% va creciendo hasta llegar a hoy cerca de 10-11%. Entonces, lo que uno siembra finalmente cosecha. Si en la década del 50, la década del 60, la década del 70, la década del 80, hemos sembrado poco en formar gente, en, en agua potable, en saneamiento básico, en, en nutrir a los niños, en educarlos evidentemente en la década del 90 con el advenimiento de la democracia cosechamos un capital humano muy débil y eso con todas las implicancias que eso implica. Chile es el país que en este momento en América Latina está con un índice de desarrollo humano más alto que todos y ya, da, ya dio alcance al primer, al primer país de Europa Occidental. Paraguay heredó eh, ya con la, con la democracia, en la década del 80-70 teníamos cerca de 20% de analfabetos absolutos. Hoy tenemos 4,5%, 5%. Hay cambios radicales, pero vamos mucho más lento y estamos con rezago y con déficit eh, con respecto a otros países. Ahora, ¿qué tiene que ver la nutrición con todo esto? El anterior expositor hablaba de esto y básicamente es clave, es muy clave. Cuando hay niños desnutridos, el impacto inicial y más fuerte es de 0 a 4 años se da en la salud. Los niños que están desnutridos tienen una tasa de mortalidad bastante alta. Y una tasa de morbilidad también alta. Es decir, mueren más y se enferman más también. Si superan esa etapa de, de 0 a 4 años, cuando van a la, a la escuela, al colegio, hay alta tasa de repetición, los rendimientos de son más bajos. Entonces hay un impacto en la educación. Y cuando salen de la educación, cuando pasan a la actividad productiva, son menos productivos. Entonces, si uno suma, en un año tuvo, el país tuvo 35 mil, por ejemplo, niños desnutridos. El siguiente año. Aparecieron 20.000 más o 30.000 más. Cuando uno va sumando, finalmente, to toda esa cantidad de personas, de niños que después se vuelven adolescentes, después se vuelven adultos y pasan a formar parte de la población económicamente activa. Los que han pasado por ese proceso, eh, si bien han pasado también por estos impactos, cuando llegan al mercado, son menos productivos. Entonces, en se hizo, en este, este estudio lo hicimos midiendo el impacto que tiene eh, en. Este, en el Producto Interno Bruto. Los datos están un poco desfasados, son del año 2005, pero en aquella época el impacto de las nutriciones en Paraguay era 2% del Producto Interno Bruto. Sumando costos en salud, porque aumentan los costos de salud, hay más terapia intensiva, hay más, hay, hay más re, eh, tasa de morbilidad, repitencia tiene sus costos también en educación y también el tema de la productividad. El siguiente, la siguiente barra que está mostrando para, digamos, de manera oblicua, apunta al futuro. Esta gente evidentemente va a seguir ingresando. Entonces uno suma lo que pasó, digamos, décadas atrás con lo que está pasando hoy y puede cuantificar cuánto es el impacto. Entonces, en definitiva, cuando uno mira este tipo de estudios y muestra que el costo para solucionar un problema como el que estamos planteando es muy por debajo del 2% del PIB, evidentemente es rentable invertir en nutrición. Y un país que produce para 50 millones de personas durante todo un año, no tiene excusa, ni un solo argumento para tener desnutridos entre su gente. Es absolutamente, eh, no existe ninguna excusa para un país que produce con, con 10 veces más que su producción y exporta y vende y alimenta 50 millones, no puede tener desnutridos. Bueno, básicamente con esto eh, tenemos temas pendientes también Básicamente los últimos dos grandes informes que hizo respecto al desarrollo humano en Paraguay tienen que ver con la equidad para el desarrollo que generó el Penúas en el 2008 y el último que tiene que ver con el trabajo decente. Ambos informes tienen eh, recomendaciones de políticas y un diagnóstico bastante claro de que, cuáles son las deudas que tenemos nosotros en Paraguay y esto apunta y la base de todo lo que estamos viendo acá tiene que ver con la nutrición, porque eso afecta, como vimos, a la salud, a la educación y a la productividad, justamente tiene que ver con, los, con, los, con las dimensiones que estuvimos mirando del índice de desarrollo humano. Entonces, concluyo diciendo nuevamente, un país que produce para 50 millones de personas durante un año no tiene excusas para tener desnutridos entre su población. Muchas gracias.